Thank you.
Saltamonte. Thank you.
colaboración número para el próximo año para nuestro nuevo presidente. Por favor, tenemos las botellas para el cambio para el próximo año. ¡Una viva, señores! ¡Una viva! ¡Una viva! Anotan ya, anotan. Anotan, dice la secretaria. No pasa nada. Ahí ya la saltaron. Ayuda, ay, necesito apoyo. ¡Una viva, una viva! ¡La viva, señores! Tradicional cortamonte de Barrio Felpa con la banda internacional super sonora Acoyina Los Originales. Eso, vamos, padrinos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vecinos aventando sus ricos caramelos. Oh,
El próximo año. Thank you.
Pacheco. Thank you.
lloronas son de Barrio Felpa. So. Thank you.
te digo, Rocoto, mamá, ¿dónde está Rocoto? La N, la N. ¿Dónde está Rocoto? Todos los papeles están buscando para las cervezas. ¿Por qué? Oye, ¿no te habías ido tú? Yo estuve en el parque preguntando a qué hora está la cena, quién da, y no me participaron nadie. Y la banda me presionaba, señor, son las 10. Inclusive quería ir del parque sin tocar, sí, a ver, quería ir. Pero no seas malo, mira, no son las 10 y 10, señores. La hora es la hora. Y entonces, por lo menos, una vueltita damos, porque a la parte de Juana hemos sido respetuosos y nos vamos a pasar. Vamos a ir, va a ser recíproco. Y vamos a pasar, y decir, con todo el respeto, evité el pleito, el conflicto entre bandas y entre socios. Entonces, acompáñame a dar una vuelta, por favor, ya que no me participan, no hay la cena, no me dicen nada, simplemente falta. Por eso pregunto a quién han participado, que ya está listo la cena. Y como no haya la banda, me presiona, dije, ya, oh, vamos a educar, para que descanse. Sí, porque quería dejarme parado acá, sin tocar. Entonces, mi sencillo, tomar una vuelta y así fue. Yo vengo corriendo atrás, señores, con ustedes. Sí, ya está, ya. Pero ya están en la banda local. Ya no quisieron venir. Ya, eso es todo, señores. Espero su comprensión. A veces muchos no entendemos, ¿no? Ellos también son profesionales, que tienen un contrato de 10 a 10. Y el error es quizás en comunicación quién organiza la cena, el directivo que participe. Pasó esto, señores, pero no queda olvidada la costumbre. Quisiera que haya cambio para el próximo año, ¿no? Se lleve la cena. Creo que estamos los socios fieles, que nos gusta. Llevemos la truca, por favor, para el próximo año. Eso es todo, señores. Vamos a ver. No, no me dejan. Tranquilo.